aquí estoy, en Berlín. ¿Y por qué elegiste Alemania? Bueno, por la comida y por el clima. Entre los alemanes que se van a Mallorca y los españoles que emigran aquí, no va a tener más cuenta cambiar el nombre a los países. Que para servir cervezas a guiris me quedo en un chiringuito en España. Si no sabes alemán, esto es lo que hay. Déjalo, chaval, antes de que te hagas un esguince la lengua. Guten Tag. Sorry. We are latinos, very... besucones. Yo no quiero engañar a nadie como lo han hecho conmigo. Pero tampoco quiero engañar a nadie. Digo, a nadie. Soy Nadia, su novia. Pues no sé qué es lo que le ha visto a tu hermana, pero es muy poca cosa. Fíjate de los alemanes que parecen poca cosa. Mira a Hitler, la que lió. Este fin de semana nos vamos a Berlín. Emigrar y engañar a la familia viene a ser casi lo mismo. Parece que fue ayer que le pusimos un profesor particular y míralo ahora. Con dos secretarios. Esto no va a funcionar. Pero si no, me lo creo ni yo. ¿Cómo se lo van a creer sus padres? Pero eso me pasa por juntarme siempre con capullos. Yo diría que soy más bien un par de gilipollas. Igual lo podemos devolver. ¿A dónde? ¿Al mar? ¡Danke! ¡Danke! ¿Cómo hablas alemán ya? ¡Por su stipendium! ¡Mal! ¡Cala! España. Ama Yonga. ¿Qué me ha dado limosna? ¿Pero qué les ha contado la Merkel de los españoles a esta gente?